Qué susto me diste, manita. Creí que te habías muerto. Pero qué bueno que solo te desmayaste. Creo que ya te tienes que ir a tu casa. Porque no tardan en llegar mis papás del trabajo. Y tu mamá tampoco tarda. Mi mamá no está nunca conmigo. Nunca se dará cuenta de lo que me pasa. Nunca. Te voy a pedir un taxi. Anda, ven. Vamos a esperarla afuera. Ya ponte contento, Santiago. Ayer aborté. Ya hice lo que querías. Ahora quiero que vengas a verme para platicar contigo. Te espero en mi casa en media hora y si no vienes, todos sabrán lo que ha pasado. Sí, Santiago. Te lo quería decir de frente para ver tu cara. Aborté a nuestro hijo y no sabes cuánto me duele haberlo hecho. Estuve a punto de morir y tú no estuviste conmigo cuando más te necesité. Mi mamá... Ya sé que nunca cuento con ella porque no está nunca conmigo. Anoche yo muriéndome en mi cama y... Ella llegó y ni entró a mi cuarto para ver cómo estaba. Bueno, nunca lo hace. Pero anoche la necesitaba mucho. ¿Y qué? ¿Para eso me hiciste venir? Para ver mi cara de felicidad al saber que no hay ningún problema. Sí, estoy feliz. Te odio. Te odio. No sabes cuánto me arrepiento de haberte conocido. ¡Te odio! ¡Vete de mi vida para siempre! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! ¡Salte! ¡Ay! Miren quién va entrando. La bajanovios. La cualquiera. Ya te lo dije, Susana. No te metas conmigo. Porque no sabes el alacrán que te puedes echar en la espalda. A mí no me puedes amenazar con nada. Así que mi boca no la vas a cerrar. Nos da mucho gusto todo lo que te está pasando. Ya sabemos que Santiago te tronó y no quiere saber nada de ti. Porque si no lo saben, Mireya está embarazada de Santiago. Sí. Bueno, eso dice ella. Porque quién sabe a cuántos más no habrá metido a su casa. Porque su mamá no está en todo el día. ¡Eres una zorra! ¡Una bajanovios! Por si no lo sabías, Santiago volvió a regresar con mi amiga Susana. La vida pone en su lugar a una cualquiera como tú. ¡Ahora lárgate que nadie te quiere! ¡Lárgate! ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el trabajo de equipo que tienen que realizar me lo tienen que entregar el día martes, ¿ok? Para que ustedes se pongan de acuerdo con sus compañeros. Maestra, y hagan el trabajo. Disculpe que interrumpa su clase, pero la psicóloga quiere ver a Mireya. ¿Le permite salir? Mireya, por favor, sal para que vayas con la psicóloga. Bueno, continuamos. Chicos, por favor, terminen de copiar esto. Dime, Mireya, ¿es cierto que estás embarazada? No, no es cierto. ¿Quién le dijo tremenda mentira? Aquí lo que importa es que me confirmes si estás embarazada o no. No lo vuelvas a negar porque lo sé todo. Ese hijo que estás esperando es de Santiago, el alumno de tercero F. Sí, es cierto. Yo estuve... A ver, ya sé que has tenido relaciones sexuales con Santiago desde hace tiempo. Y también sé que estás embarazada. Mi trabajo es ayudarte. Sí, por favor, se lo pido, se lo suplico, ayúdeme. Yo sola ya no puedo con todo lo que me está pasando, ya no puedo. Claro que te voy a ayudar. Y lo primero que necesito hacer es pasarle un reporte a la directora de esta situación. Y también tengo que citar a tu mamá y a los padres de Santiago. No lo sigas negando, Santiago. Mireya ya afirmó que ha tenido relaciones sexuales contigo desde hace mucho tiempo y que ahora está embarazada de ti. Sí, la chismosa ya rajó. Sí,
Me acosté con ella. No entiendo por qué hacen tanto pancho. ¿Qué acaso ninguno de ustedes ha tenido sexo? ¡Vamos, Santiago! ¡Cállate! ¡Deja de decir estupideces! Ya hablaré contigo en la casa. Ahora salte, porque si te sigo viendo, te voy a agarrar a golpes. Ya desgraciaste tu vida embarazando a esta niña. ¡Pero es que ya! ¡Cállate ya! ¡Que te salgas! ¡No te quiero escuchar! ¡Salte! Me siento tan decepcionada de ti. No quiero verte. Tú también salte, Mireya. ¡Salte! ¿Por qué se lo dijiste a la psicóloga? Esa mujer, en lugar de ayudar, sabes muy bien que le encanta el chisme. Yo no le dije nada. Yo estaba en mi salón cuando la secretaria pasó por mí. Me imagino que mi prima fue la chismosa que corrió a contárselo a la psicóloga. Pero ahora sí me va a conocer. Ahora sí, primita. Tu casa va a arder y tu papá te quemará en leña verde al escuchar este audio. Yo nunca te enseñé ese comportamiento. ¿Por qué metías hombres a mi casa cuando yo me la pasaba trabajando? A ver, no tienes derecho a reclamarme nada. Siempre me he sentido huérfana. Eres una mamá que no está. He crecido sola, sin ningún consejo tuyo, sin apoyo moral, sin orientación, sin nada. Mireya, ven acá. Mireya, ven acá. Sí, he sido una mamá que no está. Tiene razón, mi hija. He sido una mamá ausente. Sí, lo he sido. Ay, Virgencita de Guadalupe. Mi hija tiene razón. Desde que era niña la he dejado sola. Y así ha crecido. Por favor, te lo suplico. Te lo ruego. Ayúdame para que pueda ayudarla. Ayúdame para saber aconsejarla y juntas iniciar una nueva vida. La única culpable de todo soy yo. Ayúdame para que pueda aconsejarla, apoyarla, estar con ella y dejar de ser una mamá que no está. No sabes. Mireya les envió a mis papás el audio que me hizo cuando le confirmé que me había acostado contigo un buen de veces. No sabes, mi papá me pegó y mira cómo me dejó. Me duele mucho, mucho. Ven, 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 ya, ya, ya. Oye, a mí mi papá también me pegó porque decía que había echado a perder mi vida por embarazar a Mireya. Hasta que le dije que ya no estaba embarazada, que ya lo había abortado. Pero ya, tranquila, tranquila. Hija, tienes razón en todo lo que me dijiste. Y me doy cuenta de que sí. He sido una mamá ausente. Y por eso estoy aquí, para ofrecerte una disculpa. Las cosas ya están hechas y lo mejor es buscar una buena solución. No puedes seguir pasando tanto dolor tú sola. He estado llorando todo el día. A veces la vida es tan dura, pero también es linda. ¿Sabes algo? Soy madre soltera porque tu papá me cortejó. Me enamoré perdidamente de él y me entregué por amor. Salí embarazada de ti.
Te lo dije. Y él quería que te abortara. Hasta me dio a escoger entre él o tú. Que si no te abortaba, lo iba a perder a él para siempre. Después me enteré que era casado. Te he amado desde que te tuve en mi vientre creciendo. Y te sigo amando muchísimo, mi amor. Lo que estás pasando es lo mismo que yo pasé. Y te entiendo. Ven. Juntas vamos a salir adelante. Y juntas vamos a ver por ese niño que estás esperando. Juntas. ¿Qué te pasa? Me duele mucho. Ay, me muero. Me muero. Ayuda. ¿Mireya? No, 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 hija, no. Mireya, mi amor, ¿qué tienes? Despierta. Mireya, mi amor, ¿qué tienes, mi vida? No, por favor, Mireya, no, hija. Despierta. Señora. Ay, doctor, ¿cómo está mi hija? La infección que su hija trae es muy grave. Su hija tuvo un aborto que no se atendió bien. ¿Qué? ¿Cómo que mi hija abortó? Así es, señora. La gravedad de la infección me indica que el aborto fue hecho hace varios días y Mireya está luchando por su vida. Su hija está a punto de la muerte. Ay, no. No, no, no. No te lleves a mi hija, madre mía, porque la única culpable de todo aquí soy yo. Porque fui una mamá que no ha estado nunca con ella. Por pasármela todo el tiempo trabajando, queriendo ganar más dinero para que a ella no le faltara nada. Para que mi hija estuviera bien. Pero lo que más le faltaba a mi hija no era lo económico, le faltaba yo, su madre. Me faltaba mi cariño, mi apoyo, mi comprensión, mis consejos, mis abrazos, mis palabras. Mi hija me necesitaba a mí y no me di cuenta. Ay, Virgencita, por favor, no nos desampares. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Salva a mi hija. Te prometo que si la salvas, seré una mamá presente y no una mamá que no está. Sálvala, te lo ruego, sálvala. Señora, su hija está fuera de peligro. Ay, gracias, madre mía. Acompáñeme, por favor. Sí, sí, vamos, vamos. Gracias, mil gracias, madre mía. Te lo juro. No volveré a ser una madre que no está, te lo juro. Bienvenida a tu casa, hija. Sana y salva. Bienvenida. Vamos a comenzar de nuevo, hija. Seré una mamá presente, te lo juro. Se lo prometí a la Virgen y te lo prometo a ti. Nunca más volveré a ser una mamá que no está. Comencemos de nuevo y no tropecemos con los mismos errores. Sí, comencemos de nuevo. Por algo, la Virgencita de Guadalupe y Diosito me dieron otra oportunidad de vida. Comencemos de nuevo. Thank you.
La relación de padres e hijos es muy importante. Se les debe dar confianza a los hijos, tiempo con calidad de vida, consejos, cariño, educación. Pero sobre todo, se les debe dar amor. No todo en la vida es dinero y bienestar económico. También existe el bienestar psicológico y emocional. Nosotros, como padres de familia, debemos darnos nuestro tiempo para estar con nuestros hijos, convivir con ellos, pasar tiempo de calidad con ellos, para que nunca digan, mamá no está.